Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Espero que estéis súper bien. Acabo de volver a España, por fin estoy en casa. Hice un corto viaje a Nueva York para visitar a Wall Street. Si todavía no habéis visto estos vídeos, no sé, me parecen bastante interesantes. En la pantalla final de este vídeo os dejo los enlaces para que podáis acceder a ellos. Nada más volver a casa, puse manos a la obra y empecé a trabajar, así que hoy os quiero compartir el estudio de un caso práctico. Sabemos que os encantan los estudios de los casos prácticos y en este estudio, en este caso, lo que os vamos a enseñar es cómo trabajar. Bueno, os vamos a dar un par de pinceladas de cómo podéis incorporar lectura de profundidad de mercado en vuestra operativa. Esta es una herramienta que hemos incorporado en nuestro trabajo relativamente hace poco, hace un año o así, que es cuando mi compañero Claudio empezó a investigar cómo funciona lectura de la liquidez, lectura de la profundidad de mercado, y vimos que es una herramienta que tiene un gran potencial, así que al día de hoy la hemos incorporado en la operativa y la verdad que bastante contentos. Siempre decimos que en la MacFX enseñamos solo lo que nosotros mismos llevamos a la práctica. Es decir, ¿no? Primero investigamos lo que funciona y lo que no funciona, por el camino perdemos dinero y tiempo, y solo después pues ya damos esas herramientas a los demás. Y así fue con la lectura de profundidad de mercado. Creemos que la parte técnica es igual de importante como la parte psicológica, ¿vale? Aquí en el canal encontraréis un montón de vídeos donde enseñamos cómo trabajar con varias herramientas de la plataforma ATAS, de otras plataformas. Y nada, es un vídeo más donde espero que aprendéis. Si vais a tener cualquier duda o pregunta, pues ya sabéis, están los comentarios. Siempre respondemos y estamos pendientes, ¿no?, a los comentarios que dejáis en nuestros vídeos. Y sin más, os recomiendo mirar este vídeo al final. Una cosa importante, aparte de ver la ejecución de la operación en este vídeo, en la descripción os voy a dejar el enlace a nuestro blog, donde podéis ver en formato de texto una descripción, una explicación más detallada sobre la ejecución, ¿vale? Porque en el vídeo me ha resultado bastante difícil de dar explicaciones sobre la lógica de la entrada, la lógica de la salida, ¿vale? Veréis un montón de muchas anotaciones, flechas, donde os explico, ¿no?, lo que voy haciendo, pero si queréis pues ya un análisis más detallado, más profundo, os recomiendo acceder a nuestro blog, donde no solamente encontraréis el estudio de este caso práctico, sino de otros más. Sin más, os recomiendo mirar el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo, en una semana. Adiós.